Este es un libro que editamos cuando se cumplieron, creo que 15 años de su aire, aquí y acá. O 20, no me acuerdo. Hay fotos de todos los lugares donde estuvimos cantando. Cuando grabamos con el Pío Herrera, con Sisto Palavecino, en la casa de Tomás Vázquez, con el Cucho Leguizamón, Isabel Parra. Primero se editaron tres discos que estaban en vinilo. Este es el primero, que son de canciones mías. Los otros son canciones del interior de la Argentina. Primero fueron tres discos y después fueron cuatro. Con el material que quedó hice un cuarto disco. De Ushuaia a La Quiaca. Comienza muchos años atrás, cuando un vecino me da un cassette de un personaje que se llama Sisto Palavecino. Prende un día y para siempre y no se la olvida jamás. La refresca el musiquero en el pueblo, en la ciudad. Don Sisto Palavecino, gato escondido de amor. Cuando escucho tu violín, Santiago es como una flor. Ahí me parece que fue como el comienzo de tomar conciencia de que, así como Sisto era un maestro para mí, podía haber un montón de maestros en el interior de la Argentina. A fines del 81, principios del 82, haciendo una gira por Argentina, la gente me fue alcanzando discos de músicas folclóricas recopiladas por Leda, músicas de Catamarca, música de Mendoza, músicas antiguas de Mendoza, hasta músicas chilenas, músicas del sur. Era una gira que se llamó ya de Ushuaia a La Quiaca. Se llamaba así. Nos da felicidad ver las vueltas de la historia. Se cantan las injusticias, la alegría, la esperanza. Se canta en todos los tiempos, latitudes y mudanzas. Sujétenme el corazón, que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño. Sujétenme el corazón, que se me va para Santiago. Apúrense que el dolor es muy fuerte, me hace daño. A la vuelta de esa gira, Mercedes viene a la ópera, canta sobre Pío Dios y a los 6 meses estalla la guerra de Malvinas. Y la canción Sobre Pío Dios, que fue grabada en el año 78, por la posibilidad de guerra entre Chile y Argentina, prohibida, porque un coronel me dijo a mí, usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra. Esa canción fue declarada de interés nacional cuando finalizó la guerra de Malvinas y se obligaba a pasar por las radios. Y a mí me dio tanta vergüenza todo eso, tanta repugnancia, que dejé directamente de trabajar. Solo le Dios, que el dolor no me sea indiferente.
diferente. La impresión que me dio de cómo una canción es tuya y cuándo una canción puede ser utilizada para otros fines, totalmente diferente, ¿no? Sin haber hecho lo suficiente. Pero tenía muchas presiones, tenía un manager que me decía que no tenía que abandonar, tenía a Juan Alberto Badía que me llamaba por la radio, me decía, Leoncito, volvé, que nos haces mucha falta, ¿no? Entonces, la única forma de volver era empezar a grabar algo nuevo, y como no tenía nada, llamé a Sixto Palavecino, lo invité a Buenos Aires con su banda y empecé a grabar canciones de él. ¿Grabando, Carlito? ¿Grabando, Hugo? Sí. Grabando, Daniel. Canto del Tero, toma uno. Un, dos, tres. Marino Mana, llegó la primera. El presidente de la compañía me citó en su escritorio y me dijo, vos estás loco, me dice. Yo no quiero esto, me dice. Yo quiero canciones tuyas. Mirá, tengo una propuesta para hacerte. Estuve pensando en una persona que puede venir a darte una mano, Gustavo Santolalla. Lo voy a hacer bajar a Argentina para que hable con vos y a ver si pueden hacer un disco de canciones tuyas. Entonces, lo manda a buscar a Gustavo. Cuando viene Gustavo a Buenos Aires, yo le digo, mirá, Gustavo, la idea mía es grabar con artistas del interior de la Argentina. Grabar las músicas del interior de la Argentina, no grabar mis canciones. Y le pongo lo de Sixto Palavecino y Gustavo dice, esto es una genialidad total, me dice. Pero no hay que grabarlo en Buenos Aires, hay que ir a grabarlo donde ellos viven. O sea, era tremendamente mucho más complicado lo que proponía Gustavo que lo que yo quería hacer. Así que Gustavo lo convence a Celasco, que es el presidente de la compañía, y salimos con un micro, con dos cámaras, Aníbal Kerpel, una fotógrafa, que era Alejandra, Basbus y Loli, Gustavo, yo, y con Leda Valladares. Todos en micro, a Santiago del Estero a grabar los de Sixto Palavecino, por eso fue lo primero que grabamos en los Montes de Atamisqui, con Sixto, con el Pidio Herrera y demás. ¿Cómo le va, Sixto? Y ahí seguimos improvisando respecto a grabar con estos maestros. Y así empezamos, por Santiago del Estero, y seguimos de gira como un año y pico más, ¿no? En ritmo de samba. Adentro. Bueno, sin querer, yo hice un ensayo a los 15 años de Ushuaia La Quiaca. Sin quererlo, sin premeditarlo, sin estudiarlo también. Solo le pido a Dios. A los 15 años fui becado por el Rotary Club de mi pueblo a hacer un intercambio estudiantil con un estudiante de 15 años de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
Entonces, bueno, había que preparar algo para presentar, ¿no? ¿Qué sé yo? En galopa. Yo ya con la guitarra era solista y cantaba en algunos eventos y hacía un trabajo que era muy importante, que era vender revistas. Y el asunto de vender revistas, también eso me posibilitó informarme un poquitito respecto a lo que pasaba con la música a nivel nacional. Toda la pobre inocencia de la gente. Entonces, ¿qué hice? Me llevé el libro de Geografía Argentina. Me conseguí un montón de fotos de diferentes provincias argentinas y en los 3 días de viaje que hice desde mi pueblo hasta Santa Cruz de la Sierra, hice sin querer un ensayo de Ushuaia y La Quiaca. Porque dije, bueno, voy a mostrar diapositivas de Entre Ríos y canto una chamarrita. Voy a mostrar diapositivas de Corrientes, diapositivas de Misiones, diapositivas del Chaco, diapositivas de Santa Fe. Saco del libro qué se cultiva, cuánta gente habita la provincia, cuántos pueblos hay, no sé, cuál es la capital, digamos, qué sé yo, no sé, toda esa data. Y canto una canción referente a la región de la cual estoy hablando. Así que llegué, pedí un proyector, una pantalla, y dije, bueno, señores, esto es la provincia de Santiago del Estero. Hay tantos habitantes, se cultiva tales cosas, y la música de Santiago del Estero es esta. Cantaba una chacarera, cantaba una chamarrita, cantaba un chamamé. Rasguido doble. Cantaba un huayno, cantaba una zamba, cantaba una chaya. En chamarrita. Solo le pido a Dios que el engaño no me sea indiferente. Terminé de hacer esa charla y el presidente del Rotary Club de Santa Cruz de la Sierra me dice, mira, esto no es una charla, esto es un show, me dice. Así que te voy a mandar a recorrer todas las ciudades bolivianas para que vos hagas esta charla. Entonces empecé a viajar en avión y en micro y en tren por todo Bolivia dando esta charla, que era una charla de músicas, diapositivas, geografías de toda Argentina, ¿no? Tenía 15 años, me conocí todo Bolivia y fue un ensayo sin querer de Ushuaia y La Quiaca. Vamos a poner ahora una música indígena de la gente del sur del país, que es el loncomeo. Y vamos a poner las músicas tobas, la huella, el bailecito, chayas, el taquirari, malambo, las rancheras y a Córdoba, por supuesto, el cuarteto. La gente no lo toma así, pero en realidad, por toda la historia que tiene, me parece que la música de cuarteto es la música folclórica de Córdoba. Hay un montón de estilos más, pero tenemos dibujado más o menos el mapa musical, como decía Leda Valladares. Esto es un mapa musical. Gracias, Leda, por enseñarnos todas las raíces folclóricas de la Argentina. Llorando.
hacerme socio de ADICAPIF, una entidad que recaudaba los derechos del intérprete. Y el día que fui, me di cuenta que estaba sentada esperando algo, Leda Valladares. Leda Valladares. Leda Valladares. Leda Valladares. Se dedicaba a la recopilación. Salvar, así algo como salvar las músicas perdidas, las músicas campesinas. En épocas de Onganía. Cuando los micros van a llegar acá al hotel, ¿no? Porque vamos a estar. Leda Valladares. Leda Valladares. Y fui y la saludé. Y le dije, Leda, yo la conozco de la revista Folklore. Y terminamos hablando de Bob Dylan, por ejemplo. No podía creerlo que una persona folclorista, recopiladora de músicas étnicas argentinas, me hablara de Bob Dylan. Ahí entendí de que ella realmente era. Más planetaria. Leda Valladares. Leda Valladares. Grabando. No. Baguala centrífuga, toma 2. 1, 2, 3. Siempre hay sido divertido, divertido. Yo siento que Leda nos da la posibilidad de llegar como un pianista a través de las notas. Puede llegar a juntarse con la música de hace 150 años, 200 años, con la música de Beethoven o Mozart o Bach. Leda nos hace a nosotros acercar a una música ancestral que no se sabe cuántos años tiene. Puede tener 400, 500 años, ¿no? Y cuando llegó el momento en el año 84 de hacer el trabajo de Ushuaia La Quiaca, que era una recopilación de músicas folclóricas, por supuesto que viajó Leda a todos los lugares donde fuimos, porque Leda nos marcó realmente el camino. No sé si usted sabe que usted representa como nadie la voz de los calchaquíes. Leda me había hablado de que usted baila una samba maravillosa. Baila muy lindo usted, queremos filmarla. ¿A dónde me ha visto bailar? Yo le, además, señor. Oiga, yo le he filmado a usted en Tafí del Valle. Mire si sabe cómo baila usted. Leda nos presentaba a los bailarines del interior. Leda nos presentaba a los bagualeros del interior. Nos marcó realmente el camino. Cuando nosotros le ofrecemos a Leda venir con nosotros al viaje de Ushuaia a La Quiaca, ella siempre tiene en mente de hacer algo con los chicos de las escuelas de Tucumán. Así que le dijimos, bueno, Leda, vamos a hacerlo. Usted váyase antes a Tucumán, hable con las maestras, que les enseñen a cantar a los chicos. Los juntamos a todos en algún lugar, que en este caso fue el Cadillal, que es un anfiteatro natural al aire libre, al lado de un lago, que produce una acústica especial. Y juntamos a casi todas las escuelas de Tucumán con sus maestras, y ahí los chicos bajaron y empezamos a cantar. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Contentos? Sí. ¿Están listos para cantar? Claro. ¿Van a cantar mucho? Sí. ¿Muy fuerte? Sí. ¿Por qué no cantan un pedacito de alguna? A ver. Esta. Comparsa que canta tiene una cosa vulgar. Las plumas son de avestruz.
Ay, Dios. No, 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 va a estar todo bien, va a ver que va a salir todo bien. Acá. Por favor, en silencio, lo más tranquilo que puedan, se va con su maestra que los va a acomodar, ¿eh? Una cosa de acá, ¿no? Del norte, ¿no? Es un canto donde hay 40 maestras y más Leda. Leda es la recopiladora de música, ¿no? Y yo que cantamos allá, por ejemplo, es... Y todos los pibes responden. Miki, pues, va siempre respondido, ¿no? Ese canto inconvencional, inaudito, de una enorme libertad. Es el canto delirante que de algún modo buscan todos los jóvenes del mundo que están en contra de lo convencional. Y siempre he sentido que los chicos del rock estaban en esa línea y que eran los mejores herederos de este gran canto vallejo. Mi suegra aquí, acá. Todo surgió de la imposibilidad de componer canciones. Gracias a Gustavo Santaolalla y también gracias al presidente de la compañía Music Hall, que confió en que íbamos a hacer algo interesante, ¿no? Hasta que un día él mismo nos cortó los víveres, ¿viste? Y dijo, bueno, regresen, yo no banco más esto. Y quedó ahí trunco el proyecto. Pero nosotros no sabíamos que se iba a convertir en un proyecto tan interesante, digamos, y tan importante para el día de mañana recuperar o recopilar la música argentina. Nosotros lo hicimos porque éramos unos delirantes y porque queríamos entablar contacto con nuestros maestros, ¿viste? Y así empezamos por Santiago del Estero y seguimos de gira como un año y pico más, ¿no? Grabando, Carlito. Ahí, Julián, toma uno. Chacarera del Encuentro, toma dos. Videla del Monte, toma tres. Tema Maturana, versión cantada. Toma uno. Toma dos. Toma tres. Toma cuatro. Toma cinco. Un, dos, tres. ¡Silencio, por favor!